Bueno, ¿cómo está la campaña del país? ¿Cómo viene desarrollándose? Bueno, va a empezar a partir del 14 de julio, ¿no? Pero Sí, a los partir de lineamientos básicos ya tienen de cómo va a ser la Sí, campaña. estamos trabajando con los compañeros, ¿no? Armando un poco, diseñando la campaña electoral, pero lo que acá hay que mostrar es quién es cada uno de nosotros, ¿no? Por un lado viene la renovación con su candidato, Mauri Clos, por el otro lado está el caso de Humberto Schiavoni, por Cambiemos, y bueno, después creo que los tres que pican en punta, en el caso mío, como por el Partido Agrario y Social, así que yo creo que ahí va a estar la definición de las candidaturas senadores para octubre, ¿no? Hay algunos espacios de la oposición que dicen que la Cambiemos es lo mismo que la Renovación. ¿Vos estás de acuerdo con esa? Y si vos mirás lo que hacen los diputados y los senadores en la Nación, es lo mismo. O sea, Mauri Clos por ahí hoy sale con un discurso diciendo que hay que poner límite al gobierno nacional, pero resulta que le votó todo lo que le pidió Macri. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo con esto del tema de la gobernabilidad, de que sí, que hay que darle gobernabilidad, le votaron todo. Entonces, yo creo que o estamos en contra del gobierno de Cambiemos o estamos a favor. Esto me parece que es importante, ¿no? Y también habla Claude de temas misioneros, digamos, de discutir temas propios, ¿no? Y el senador, yo siempre digo, ¿no? El senador representa a la provincia, ¿no? Entonces tenemos que llevar a, ¿qué tenemos que llevar a discutir en la Nación? Los problemas de la provincia. Y además lo que yo veo es que los senadores cuando son electos por la provincia de Misiones, me consta a mí, yo laburé para Juanchi Razzaval, él es senador gracias a los votos del Partido Agrario y Social, y después nunca más volvió a la Tierra Colorada, salvo caso a correr un caballito ahí por el hipódromo, ¿no? Entonces, me parece que lo importante del senador que lleve la problemática a nivel nacional, pues también que vuelva a la provincia, que vuelva a los barrios, que camine, que hable con la gente, que sienta, ¿no?, esa necesidad de estar con el pueblo misionero. Nosotros vemos que hoy los senadores se encierran allá en Buenos Aires y pierden esa relación y ese vínculo con el misionero. Inclusive con la gente cuando necesita algo en Buenos Aires. No sé, ¿cuánta gente del interior que necesita, no sé, un trámite, ¿no? Y la verdad O que enfermos que van van a atenderse enfermos, que allá. van ahí. Entonces, nosotros del Partido Agrario y Social lo que comprometemos, si me toca ser senador, es tener el despacho abierto como lo tengo hoy acá. Acá hay, hoy en la Cámara de Diputados nadie pide turno para entrar ni se sienta en una silla. Y eso es importante. Tenemos que hacerle sentir que el senador, el diputado nacional, el diputado provincial es un ciudadano más, no es un tipo que tiene un cargo y se sienta arriba y hay que sacar turno para hablar con él, ¿no? Esto me parece que hay que rescatar, ¿no?, del próximo senador. Y sobre los proyectos que por ahí pensás llevar al Senado si te toca entrar, la yerba seguramente uno de los Y uno principales, de esos es el el Fondo tabaco, la Especial yerba. Yerbatero, o sea, no puede ser que el yerbatero hoy no tenga, una obra social, por ejemplo. El tema del Fondo Especial Yerbatero que insistimos tanto. El tema de la jubilación anticipada, nuestro pequeño productor agrario, colono o campesino de todo el país, ¿no?, que se jubila con 65 Bueno, la años. semana pasada hubo una polémica, ¿no? En la Cámara, en el Congreso, porque Cambiemos no quiso debatir la emergencia yerbatera y se dijo que la yerba se arregla en Misiones, el Sí, bueno, problema. pues esas son chicanas políticas y la verdad que nosotros no necesitamos más chicanas políticas, nosotros necesitamos que nuestros diputados nacionales hagan lo que tienen que hacer. Por un lado, la renovación fue y presentó un proyecto de emergencia yerbateras y acá en la provincia estaba en la Cámara de Diputados y no trataba, ¿me entendés? O sea, y sabemos que para esto, primero la provincia tiene que pedir a la Nación, tiene que declarar la emergencia. Entonces, la diputada Brite cuando presenta sabía que lo hacía como una chicana. Y por otro lado, es una vergüenza lo que hizo Alex Ziller y Pastori, por más que, a ver, por un problema, diríamos, ¿no?, de administrativo, de presentación de un papel, ellos hubiesen votado como misioneros, pero no salía a votar en contra. Lo de Pastori y lo de Alex Ziller, bueno, es vergonzoso. Lo de Alex no me extraña mucho, ¿no? Ya es vergüenza hace un tiempo, pero lo de Pastori es lamentable. Ahora, ¿hay una problemática económica que lo tiene en la provincia de Misiones? Hay. El 35% de la hierba se perdió. Yo siempre hago como un chiste, ¿no? Vos no sabés si voy a cosechar la hierba con una aspiradora o con los tareferos, porque está toda la hoja en el piso. Entonces, hay una pérdida. Hay. En el 2011 vino Cristina, trajo 50 millones de pesos y distribuyó a los productores para darle unos mangos a la gente que había perdido en esa época también el tema de la hierba, ¿no? Ahora Cambiemos, te manda un peso. ¿Dónde va la guita de Cambiemos? Va todo a Buenos Aires, porque a ellos no les interesa la provincia de Misiones. Habían anunciando obras y nunca concretan, ¿no? Acá en Posadas, inclusive en el interior, ahora recién empezaron el tema del Puente del Torto. Entonces, la verdad es que no le importa al yerbatero, a Cambiemos, no le importa al tealero.
a ellos les importa hoy ganar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque hoy se nacionalizó la elección diciendo Cristina Macri. Y la verdad es que Cristina es candidata en Buenos Aires a senadora, y yo soy candidato a senador en Misiones, y si gano me voy a sentar al lado de Cristina y le voy a decir: Cristina, mira, todo esto hiciste mal antes, ¿no? Si vos hubiese hecho bien esto, hoy no lo tendríamos a este señor como presidente acá en el país, ¿no? ¿Y el tema del tabaco? Y el tema del tabaco, vos fíjate, yo tengo que ir muchas veces a gestionar en la Nación los temas de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, el tema del monotributo, etcétera, etcétera, teniendo legisladores y senadores. La verdad que yo digo, ¿no? Da pena a nuestros senadores actuales, más allá que yo tengo una afinidad con Sandra, que me parece que es la única senadora que puso un poco de énfasis, ¿no?, en su trabajo, pero el resto de los muchachos no hacen una gestión, pero más que ir al café y al shopping allá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, en el sector tabacalero hemos mejorado mucho, ¿no? Pero ahora tenemos un nuevo gobierno. El nuevo gobierno hace 4 meses están parados todos los expedientes, las becas universitarias, los galpones para los colonos, las plata de la obra social, todo está ahí. A ver qué resuelve a quién, Hardy, ¿no?, que es el coordinador, jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria. O sea, el tipo tiene todos los expedientes y él dice: che, saca eso, ¿viste?, ¿no? Y están parados hace 4 meses. Y acá los hijos de los misioneros, ¿no?, el tabacalero que necesita la plata para la beca, no tiene, porque hay un funcionario nacional que no toma las decisiones, porque lo único que tiene es firmar. Y ahí es donde yo le responsabilizo a la provincia la gestión y la responsabilizo a los senadores y a los diputados nacionales, que la verdad tienen poca participación, más a lo de Cambiemos, digo, porque de hecho son los gobierno, socialistas, sí. ¿Viste? Los tipos podían ir, Pastore podía ir allá a hablar con Hardy y decir: che, loco, liberá la plata de la obra social, que hay gente que necesita, liberá las becas, liberá los techos, liberá los planes de vertiente, y la verdad es que no hacen nada. Y acá quedó demostrado que tanto Pastore como Alexis tienen patrones en la política, ¿no? Le dice: che, esta es la línea del PRO, así hay que votar, por más que voten en contra de los misioneros. Y eso es lo que no tiene el Partido Agrario. Nosotros no tenemos patrón en la política, ¿no? Nosotros cuando vamos a ir al Senado o a la Cámara de Diputados, vamos a votar de acuerdo, ¿no?, al criterio que tomemos y lo que sirva a la gente, ¿no? Yo sí digo, no, si me toca votar, a mí me importa en estos 3 pepinos las órdenes que puedan emanar, digo, de la provincia, porque nosotros no tenemos patrón en esto, ¿no? Nosotros vamos a votar lo que les sirva a los misioneros, y llevar a la Nación todas aquellas herramientas que puedan servir en las gestiones para la gente, para el pueblo, diríamos, ¿no? Ahora, en un terreno más político, digamos, tu discurso es bastante similar al de otros opositores. ¿Por qué nunca se puede concretar un espacio más abierto, digamos, más amplio? O sea, armar... mira, en el 2015... Te digo el ejemplo de Avancemos, por ejemplo, porque tiene un discurso bastante similar en cuanto a las críticas al gobierno nacional y la provincia. Yo te tiraba para el 2015, sí, porque sí. Muchos dijeron: che, ¿por qué no armaron un frente en 2015? La verdad es que... Bueno, también se dijo que vos siempre hacés el juego de la renovación, que por ahí... Sí, bueno, es el versículo. ¿Qué es juego de la renovación? Yo estaba dispuesto a ir como sale, como dice el gobernador. Habíamos charlado. Ahora, yo no lo podía llevar a Macri. O sea, si nosotros no tenemos, por lo menos, a ver, principios ideológicos hacia dónde vamos, esto es una mezcolanza. O sea, ¿para qué vamos a andar mezclando, no? Pensando en la cuestión electoral. Es decir, a ver, yo iría con Avancemos, pero ahí lo tengo a algunos compañeros que no coincidimos políticamente. Tal vez subimos en un palco y dentro de 6 meses nos estamos llenando a tapa y pleta de campaña, ¿entendés? Entonces, no podés ir donde a uno te gusta. Vos tenés que hacer política en un lugar donde vos te sientas bien, donde vos hagas política con alegría, donde la gente vea que el candidato también está bien, ¿entendés? ¿No? Que vaya allá y medio que se mira al lado con el compañero. Entonces, ideológicamente no coincidíamos. Entonces, por eso tomamos la decisión de armar el Partido Agrario y Social, convocamos a otros sectores, a otros partidos políticos, pero vamos con nuestro nombre. Está Mariquita Torres, una compañera periodista, ¿no?, que viene militando en el kirchnerismo hace muchos años. Es decir, armamos un buen equipo de trabajo, con buena gente, y ideológicamente estamos parados en el mismo lugar, ¿no? No es que somos, ¿viste?, que vamos de acuerdo. Ordenándonos de acuerdo a la conveniencia política y electoral del tiempo. Eso es lo que uno ve del otro lado. Entonces, por eso nunca se dan los frentes electorales. Decía, a mí se me votaba, me querían llevar la boleta de Macri en el 2015. Y la verdad es que yo no coincido ideológicamente con él, entonces no puedo estar. No es como Alexilio, viste, que tiene esa posibilidad de transformarse ultra kirchnerista a ultra macrista a las 2 semanas. Y la verdad es que este tipo
así le va la política también. Sí, queda claro también por las intervenciones en la Cámara, ¿no? Que todos los jueves hay alguna discusión con Schiavone. No, perdón. Con Schiavone no hay discusión porque nunca está en la Cámara. Él va, presenta, pone el dedito y se va del carajo porque no quiere escuchar a los quilombos. Entonces no está nunca. La verdad que da lástima los diputados de Cambiemos porque no te responden nunca. Por ahí sale Bordón a decir que los que colan los planes Progresal son ni trabaja ni estudia. ¿Viste? Eso dijo hace un par de semanas. Claro, lo dijo. Es el pensamiento de Cambiemos en la provincia, ¿no? La verdad que da lástima que un diputado diga que los que colan el plan Progresal son los que ni estudian ni trabajan. Muchachos, no generalicen. Hay chicos que viven con el plan Progresal, que necesitan el plan. Esos 900 mangos que tal vez para algunas personas no les sirve, para esta gente sí les sirve. Yo estuve en Campo Grande hace poco, perdón, en Aristóbulo, hablando con los chicos que estudian en el instituto, y la verdad que a algunos se le caía la lágrima diciendo que fue a cobrar porque esa era la guita que ellos tenían para comer al mediodía cuando iban a Aristóbulo. Entonces, bueno, podés generalizar de esa manera como hacen. Pero es el pensamiento de Cambiemos, ¿no? La verdad que ellos piensan de esa manera y bueno, y se ve expuesto en la Cámara la realidad, ¿no? Todos los jueves. Cacho, la última. Sí. ¿Te queda un tiempito más como legislador provincial? Sí. ¿Un balance de tu trabajo legislativo? Y la verdad que el balance lo tiene que hacer la gente, ¿no? Te puedo decir, este año 4 leyes, prácticamente 4, hoy sale 2 dictámenes, ¿no? Uno de la creación del juzgado, de aumentar la categoría del juzgado de paz del soberbio, ¿no? De pasa de tercera, que era una barbaridad, un pueblo como Soberbio tener un juzgado de tercera, pasa a primera. Y también sale la pensión vitalicia para las víctimas, ¿no? De familiares y víctimas, que a las 10 en realidad ya tengo que estar allá en la comisión. Se sanciona, no sé si baja este jueves o el otro jueves. Y esto era un compromiso asumido por la renovación hace 4 años con los familiares. Bueno, hoy se da esto a partir del proyecto del Partido Agrario y Social. El boleto universitario, a pesar de que muchos dicen, no, pero viste, lo pusimos nosotros. La agenda legislativa la impusimos desde el Partido Agrario y Social, el banco de prótesis, leyes en función, ¿no?, del sector agrario, la ley de contingencia climática tabacalera, las leyes que, bueno, que la expropiación Chaca 187, la soldado por Malvina, y bueno, alguna más que por ahí no me acuerdo, pero la verdad que el que va a la Cámara de Diputados, el que hace, digo, periodismo ahí puede ver cuál es el rol. Vos verás que hay algunos diputados renovadores que ni al apellido te acordás, porque no hablan nunca. En la oposición es lo mismo. Hay algunos que, la verdad, que tienen una beca 80 lucas, ¿viste? Que cualquiera quiere tener una beca 80 lucas. Entonces, por eso siempre la discusión del sueldo de un diputado, cuánto gana, cuánto esto. Bueno, muchachos, pensemos en la idea de que un diputado tiene que ganar de acuerdo a su rendimiento laboral, ¿no? No está mal la idea. Algunos cobrarían 0 pesos ahí, ¿no? Porque la verdad es que presenta un proyecto de declaración que dice el festival, no sé, de la mojarrita y el otro. Y esto me parece a mí. Así que, comparando todo lo que hay ahí, la verdad es que nosotros en la Cámara de Diputados, en mi labor como diputado fue buena. Pero más allá de la labor legislativa, está la labor con la gente. Decía, a ver, trae la problemática. Nosotros hacemos gestiones todos los días. Inclusive hacemos más gestiones que algunos funcionarios de la renovación. Es decir, por suerte hoy, y esto hay que decirlo, por suerte hoy hay ministros que son gente más humilde, digo, porque vos hablás con Cecino, mirá, Cecino candidato a la renovación. Y la verdad es un buen tip. Yo no puedo hablar mal de Cecino. O sea, si yo voy a una campaña, ¿no? Y se siente el candidato y la verdad es que es un buen tipo, un tipo que vos le llamás a las 2 de la mañana y te atiende el teléfono, tiene un problema. O sea, vos ves a otros ministros, que Garay, por ejemplo, que también no me puedo quejar de Garay, ¿viste? Entonces, esa relación y ese vínculo que tenemos muchas veces con los funcionarios de la renovación hace que podamos hacer muchas gestiones. Y eso es lo que también es parte de la legislación. Por eso digo, si me toca ser senador de esta provincia, no solo voy a ir a legislar, sino voy a hacer gestiones. Voy a tratar de ayudar a la gente cuando va a Buenos Aires, que muchas veces viajan la gente enferma al interior, que no sabe ni cómo llegar a Buenos Aires. Y vos tenías ya 8 representantes y la verdad que nadie tiene el número de teléfono. En mi teléfono, yo tengo hace 12 años, es el mismo número y es público, ¿no? La verdad que eso es la diferencia que creo que establecemos nosotros con las demás fuerzas políticas. No somos candidatos de la rosca. Somos candidatos de la militancia, del laburo y de la constancia de estar siempre entre la gente.